a circus? I do circus, but solo, not in an actual circus. Yeah. Beautiful. Thank you. Cintura, ¿lista? En la cintura. Una, dos, tres. Ahí está. Espérate. Me voy a despeinar. Está bien. ¡Ay! Así, mira, sí me sale, ¿ya viste? Me salió más que a ti. Ay, a ver, otra vez, amiga. A ver, otra vez, amiga. No, no, una, dos, tres. ¡Abro! Espérate. Amiga, dale. Espérate, me tengo concentrancia. Concentrancia, vamos, manejando concentrancia. Ante silencio. Todo. Silencio. Ok, ahí va. Uy. Está durmiendo. Ahí va. Una, dos, ¿sí? Ahí está. ¿Qué onda? Judith. ¿Metiste el pie o algo metiste? ¿Mano o algo? Ahí te va. A ver la cintura. Cintura, una, dos, tres. ¿Dónde está la cintura, amiga? Ahí no está tengo. La cintura. Es que traigo el... Ay, cabezón. ¿Qué? Traigo el... Esa cosa. No, no te justifiques. Vámonos. A ver. Movimiento de cadera. Una, dos, tres. Vámonos. Espérate, es que eso tiene que ser como con paciencia. ¿Ya? No, pues si quieres aquí nos aventamos hasta la tarde y llegamos con Norma. A ver, hazle así. ¿Cómo? Espérate, a ver si me sale. ¿Es tan sencillo ese? A ver si me sale, espérame. A ver. No puedo. No, Judas, mira, ahí te va. Es que traigo aquí tacón, no se me alcanza igual. No, espérame, ahí va. ¿Así? ¿Viste? ¿Cómo se hace? ¿Viste? Y este es el movimiento de cadera. Traigo, a ver, el de cadera, rey. Ahí te va el movimiento de cadera. Ah, 4 segundos y medio, mira. ¿Viste? Mira. Hasta en el cuello puedo, hasta en el cuello. A ver, en el cuello. Espérate. Mira. Y con las manos abiertas, para que no diga. Mira. ¡La velocidad! ¡Ahí está la velocidad, señores! ¡Ahí está! ¡Hey! ¡Aplauso! ¿Qué era para que cayera así? Me queda claro. En el circo Peloncín, ¿se acuerdan de ese circo? Sí. Era mío. Ay, pero ese no me salió a gusto. Pero bueno, ya nos diste tú. Es que sabes que porque traigo tacón. A ver. Yo creo que es porque traigo tacón. No, se me cae. Mira, quiero que me acompañes a ver, amiga. ¿Qué? El video donde mi querida Norma Rubalcaba me tira ay, al suelo. A ver, vamos a verlo y vamos a ver a quién defendemos. Feo. Vamos a ver quién defendemos. Si a gusto o a Norma, vamos a ver el video. Ahí estamos. Bailando. Estamos bailando ahí y... Vamos a ver el tacón que trae Norma, a ver si es cierto que fue el tacón. Ella me... Mira. ¡No manches! Pero es que, mira, me puse hasta rojo. Mi querida Norma... Mira. ¡Agua! No es de Dios, señores. Augusto. Ya quítenlo, por favor, ya quítenlo. Todavía, ahí le dejé embarrado el hombro de la baba. No puede ser, Augusto. ¿Sabes qué? Te invito a bailar banda, ven. A ver. No, ay, ¿te animas? Pues sí. Pues ya qué. Mira, va a regresar a mí. Mira. Ah, ¿qué tal regresar a mí? No, señores, qué barbaridad. Vamos a bailar banda, pues que nos vamos la haciendo canción. Mejor el hula hula doble. El hula hula doble, ándale. Métete, amiga. ¿Estás lista? ¿Qué? Esto lo hacíamos en el circo del Peloncín. ¿Verdad, amiga? Sí. Judith era nuestra edecán. ¿Cómo le hacías?
¡Magazo! No, y aplaudía. Una, dos, tres. Ahí está. Vea usted el movimiento de la cadera. Es muy difícil. Ahí va. Mire nada más. Es doble, señora. Doble. Doble. Esto es doble. Ya. Alto. Ya, ya. Alto. Ya. Ahí está. Ya, ya, ya. Ahí está. ¡Magazo! ¿Cuál ya, parte en vez de estar haciendo nosotros el ridículo, mejor sí. Vámonos a reír porque ya está aquí con nosotros. ¡Andrés! ¡El japonés! ¡Vámonos! ¡Magasa! Buenos días, bienvenidos. Hoy es lunes, inicio de semana. Y como todos los lunes, hay que empezar con una sonrisa muy sonriente. Y el día de hoy les traigo unos videos muy graciosos del Ice Bucket Challenge. Esto que está de moda. ¿Qué les parece si vemos estos videos? Esos videos del Ice Bucket Challenge es muy graciosos, ¿verdad? Si usted va a hacer esto, tenga mucho cuidado, por favor. Y bueno, antes de despedirme, no me puedo despedir sin antes decirle el proverbio del día de hoy que dice así: si tú eres de los que diario te bañas con agua helada porque no tienes boiler, eso no es Ice Bucket Challenge, así que pon atención. ¡Nos vemos, chaito! Qué gusto ya llegando aquí con nosotros. Y ¿sabes qué, Augusto? Vámonos a Tepatitlán. ¡A Tepatitlán! Porque allá siempre nos tienen los reportajes más increíbles para conocer, obviamente, toda esa parte de Jalisco también, que tenemos cosas increíbles. Y para eso, bueno, pues nos enlazamos con nuestra compañera. Con Esmeralda, que por cierto le queremos mandar un saludo muy grande y decirle a mi querida Esme que toda la gente le fascina toda conocer la región de Los Altos. Así que muchas gracias, mi querida Esme, por mandarnos y estar al pendiente de aquí de Augusto con Augusto. Acompáñenme para saber ¿qué hay aquí el día de hoy en Augusto con Augusto con mi querida Esmeralda? Vámonos. Bienvenidos al Museo de las Ánimas en Encarnación de Díaz, La Chona. Y tengo a... Bueno, tuvimos una falla técnica. Sin embargo, mira qué interesante, mi querido Augusto, eso también que tenemos en La Chona, como dijera, ¿no? ¿Cómo que La Chona? Pues así es la encarnación del día. Y la chona. Encarnación de Díaz se le dice la chona. Claro. Exactamente. Entonces, qué bonito es Encarnación de Díaz, ¿eh? Sí, yo fui hace muchísimos años, mi querido Augusto, te voy a platicar algo. Fíjate que un tiempo yo me dio por eso de ser actriz, ajá, de iniciar como actriz. Entonces, una de nuestras presentaciones de esta obra de teatro en la que yo participaba. ¿Tú actuabas? Yo actuaba. Bueno, en esa obra y después actué en otra que era La Casa de Bernarda Alba, pero en esta obra, no me acuerdo cómo se llamaba, que fue mi primera obra de teatro, fuimos a presentar La Encarnación de Díaz, fíjate. Allá fue mi debut, como quien dice, fuimos como en gira, ¿qué tal? Debut y despedida. Debut y despedida, claro está.
Sí, nomás terminamos, fuimos a otro lugar, yo no me acuerdo dónde, regresamos a Guadalajara, la presentamos aquí y se acabó. Bueno, pero vamos a ver ahora sí ya, y discúlpenos, pero ahí está listo para que Esme nos platique, nos diga todo lo que tenemos en Encarnación de Díaz. Vamos a ver. Bienvenidos al Museo de las Ánimas en Encarnación de Díaz, La Chona. Y tengo a dos personalidades muy importantes el día de hoy conmigo. De este lado se encuentra el guía de este museo. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es César González, soy guía de aquí del Museo de las Ánimas de la Encarnación. Bienvenido, César, es un placer estar con usted. Y bueno, de este lado también se encuentra una personalidad muy importante. Él es el director del museo. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué tal? Mi nombre es Adrián García, soy el director de turismo del municipio y director de este museo. Bueno, bienvenido Adrián, gracias por acompañarnos. Comenzando a platicar sobre las historias que podemos observar en este museo y las piezas, vemos que es un museo muy importante y con muchas peculiaridades. ¿Cuáles son las piezas que tenemos en este museo? Bueno, aquí dentro del Museo de las Ánimas de la Encarnación vamos a encontrar diferentes tipos de piezas y arte. Por ejemplo, tenemos 5 salas dentro del museo, donde en la primera sala vamos a ver arte artesanía prehispánica, vamos a poder apreciar 2 cuerpos en posición fetal. Tenemos la segunda sala, que es donde se encuentra la mayor parte de los cuerpos, que es el sincretismo virreinal. También la tercera sala, donde podemos ver arte sacro, y tenemos por último una sala de exposiciones temporales, lo que viene siendo una exposición de Romualdo García Torres, que lleva por nombre La Niña Muerte o La Muerte Chiquita. Muy bien, todas estas piezas que nos menciona en las diferentes salas de este Museo de las Ánimas en Encarnación de Díaz, ¿han sido donadas por las personas propiamente del municipio o de dónde pertenecen estas piezas? Bueno, todo lo que vemos aquí en el Museo de las Ánimas son precisamente piezas que se han encontrado dentro aquí del municipio, que las mismas personas del pueblo las han ido donando aquí al museo para incrementar este acervo histórico de aquí de Encarnación de Díaz. Los cuerpos son sacados dentro del Panteón del Señor de la Misericordia, que recientemente fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad y el más antiguo de la nación. Qué importante, todo esto solamente está en este museo, el Museo de las Ánimas. Dígame, todas las piezas son muy importantes, pero ¿cuál es la pieza que ustedes podrían decir es una de las más importantes que ustedes tienen que venir y no dejar de ver en este museo? Bueno, todas las piezas son importantes, pero dentro de aquí del Museo de las Ánimas tenemos lo que viene siendo la momia más pequeña del mundo. Es un feto de 5 a 6 meses de gestación con tan solo 10 centímetros de altura, y la podemos ver precisamente aquí en Encarnación de Díaz, en el Museo de las Ánimas. Y bueno, Encarnación de Díaz alberga una infinidad de atractivos turísticos, como ya lo comentamos en ese momento, pues el Museo de las Ánimas de la Encarnación, contamos con impresionantes puntos que visitar, tal como lo es su centro histórico, con una belleza singular, desde luego con un Panteón del Señor de la Misericordia declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural, y bueno, infinidad de cosas, además de la textilería, la alfarería, los textiles, que son también parte de nosotros. Entonces, Encarnación alberga muchísimas cosas que a través de este medio pues hacemos saber a todos los televidentes, y que desde luego Encarnación es un destino turístico, por demás emblemático, es la tierra del Museo de las Momias y del Buen Vestir. La tierra del Museo de las Momias y del buen vestir. Bueno, pues con esta invitación no podemos dejar de venir a conocer el Museo de las Ánimas en Encarnación de Díaz. Yo los invito a que me acompañen a seguir conociendo este espectacular museo.